desde el punto de vista de la administración, a trabajar como administradores de empresas, ya sean pequeñas, grandes. Entonces necesitamos saber qué es una empresa, qué papel desempeña la contabilidad dentro de la empresa y qué utilidades y qué herramientas representa para el administrador dentro de una empresa el uso de la contabilidad. Bien, entonces para entender exactamente o de un modo mucho más sencillo qué es la contabilidad y qué es una empresa, vamos a hacer una analogía. Siempre diremos entonces que una empresa se parece mucho en su funcionamiento y en su nacimiento a lo que es un hijo. En efecto, tenemos que el hijo solo es posible por la unión de papá y mamá. Es decir, en términos biológicos esenciales, básicos, tradicionales, solo se procrea o se tiene descendencia por la unión de papá y mamá. Del mismo modo, vamos a ver que las empresas funcionan de un modo similar. De hecho, podemos decir lo siguiente: el hijo, vamos a ver que es la unión o el fruto de características del padre y características de la madre. No va a desprenderse, por más que quiera, de una u otra influencia. Entonces veremos que una empresa, del mismo modo, nace inicialmente por el aporte de los accionistas o socios. ¿Quiénes son los accionistas o socios? Son ese grupo de personas o la persona que decide invertir parte de sus recursos propios en la constitución de un negocio. Un negocio no tiene otro fin, otro objetivo esencial, en términos generales, que la generación de riqueza. Por supuesto, existen diversos tipos de organizaciones en las que no nos vamos a detener a analizarlas, pero existen organizaciones sin fines de lucro y todo lo demás. Pero nosotros vamos a trabajar en las empresas cuyo único fin, cuyo único objetivo es la generación de lucro, ¿ok? Entonces, los accionistas o socios son ese grupo de personas que se agrupan con un objetivo común: constituir un medio de trabajo que les genere renta, dividendo, ganancia. Dicho de otra manera, no hay otra razón por la cual este grupo de personas se asocien para trabajar en conjunto que no sea la obtención de ganancias. Ellos podrían constituir lo que son la madre del niño. Hay otro elemento que necesariamente vamos a ver forma parte de lo que es la empresa, que son las deudas con terceros. Podríamos inicialmente pensar que si yo decido constituir una empresa y yo tengo el local, tengo el material o el producto que deseo vender, yo no voy a endeudarme, yo no le debo plata a nadie. Esa es una visión muy cortoplacista y es muy común que la gente lo piense de esa manera, pero pensémoslo de una manera más práctica. Cuando usted está trabajando o consigue trabajo en una empresa como empleado, a usted nunca lo contratan hoy y hoy le pagan el mes de sueldo por adelantado. Eso no sucede nunca. Usted aporta su fuerza de trabajo, aporta su capacidad productiva al negocio, y una vez que el negocio ha generado renta o ha generado ingresos producto de esa fuerza de trabajo que usted ha aplicado, a usted le es retribuido el tiempo de trabajo. Es decir, cuando usted comienza a trabajar, usted comienza a aplicar fuerza de trabajo que le será pagada después. Técnicamente, después que genere fruto, que genere ganancia. Y eso no es otra cosa que una deuda. Usted representa una deuda para la empresa, porque efectivamente usted aplica o presta un servicio y se lo pagan después que ha prestado el servicio.
Veámoslo más fácil, si nos cuesta enfocarlo de esa manera, los servicios públicos. Usted puede constituir una empresa pensando que no le debe dinero a nadie, pero esa empresa va a consumir agua, va a consumir teléfono, va a consumir luz eléctrica, y todo eso son servicios que usted va a pagar pasado el mes de uso de esos servicios. Es decir, usted paga después que ha hecho uso del servicio. Eso es una deuda, porque en tanto usted reciba un servicio que no le es demandado, el pagarlo por anticipado, usted se está endeudando. Cada día que pasa, su deuda con el ente público que le suministra el servicio aumenta. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, si una empresa es la unión de sus accionistas más sus deudas con terceros, vamos a verlo en términos de ejemplo. Supongamos que los accionistas deciden aportar mercancía, deciden aportar mobiliario, deciden aportar equipos de oficina, deciden aportar vehículos y dinero. Antes de continuar, vamos a aclarar de una vez para ir manejando los conceptos. La mercancía es el producto que vamos a vender, que vamos a comercializar. Vamos a trabajar en contabilidad 1 el concepto de una empresa comercializadora. Yo compro un producto para posteriormente revenderlo. ¿Okay? Eso significa que nosotros no manufacturamos, no fabricamos, no procesamos nada de lo que vendemos. Todo lo que comercializamos simplemente lo estamos vendiendo tal cual como lo compramos. Muy bien, mobiliario. El mobiliario podemos entender en términos sencillos lo que es el mobiliario, como su nombre lo indica, muebles, son móviles, mesa, silla, escritorio, archivadores, ¿ok? Estantería. Equipo de oficina. Debemos hacer la diferencia entre equipo de oficina y mobiliario, porque los equipos de oficina, a diferencia del mobiliario, consumen energía. Entonces, dentro de los equipos de oficina podemos encontrar la fotocopiadora, una nevera, un aire acondicionado, las sumadoras, incluso hay gente que incluye dentro del equipo de oficina los equipos de computación, ¿ok? Ventiladores, cualquier equipo o accesorio que usted utilice dentro de sus instalaciones que consuma energía. Entonces ya tenemos la diferencia. Ambos, el mobiliario y el equipo de oficina, constituyen el ambiente interno de la empresa en el que se trabaja. Pero en tanto que el mobiliario no consume energía, el equipo de oficina sí lo hace. Bien, vehículo. Los vehículos, por supuesto, son todos los medios de transporte que utiliza la empresa para la comercialización de sus productos o para uso exclusivo de la gerencia. Porque no necesariamente una empresa tiene vehículos para transportar el producto que vende. Puede bien tener un vehículo asignado al gerente o al dueño de la empresa, ¿ok? Y uno que no amerita muchas explicaciones, pero sí es, luego de la mercancía, el bien, el activo más importante dentro de la empresa es el dinero. El dinero constituye lo que podríamos ser la sangre, el líquido vital que fluye dentro del organismo, dentro de la empresa. Todas las transacciones, y eso lo vamos a ver más adelante, todas las transacciones de la empresa se expresan en términos de dinero. Porque es en definitiva el dinero el objetivo final de la constitución de la empresa. El medio para obtener ese dinero es la venta de la mercancía. De ahí que digamos, lo que acabamos de decir hace poco, que la mercancía y el dinero son los bienes más importantes dentro de la empresa. Muy bien. Tenemos esta empresa que estamos constituyendo, que tiene mercancía, tiene mobiliario, tiene equipo de oficina, tiene vehículos, tiene dinero. Aparentemente podríamos decir que lo tiene todo, pero faltan, por ejemplo, como mínimo, dos elementos esenciales que la empresa o ninguno de los socios posee. De manera que tendrá que acudir a una tercera persona, a un ente fuera de la organización que le permita hacerse de ese bien que le hace falta. Por ejemplo, yo puedo tener la mercancía, puedo tener el mobiliario, puedo tener todo esto que hemos enumerado, pero no tengo dónde ubicarme,
no tengo una planta física, un espacio físico en el cual ubicarme, y tendré que solicitar o buscar un local para alquilarlo. Al usted alquilar un local, entonces usted está tomando, ocupando un espacio que no es suyo, que no, cuando digo que no es suyo, es que usted no es el dueño. Usted está pagando porque le cedan el uso de ese local. Eso es una deuda, ¿ok? Normalmente también se ve que tengo la deuda con un tercero. Ahora tengo el local donde colocar mis productos, mis equipos, pero necesito otro elemento que ya lo nombramos hace un rato, que es el empleado, la mano de obra, los trabajadores. Todos los trabajadores constituyen para la empresa una deuda. A partir de este momento, usted tiene que comenzar a enfocarse como administrador en que cada vez que hablemos de la empresa, usted lo vea en primera persona. Nosotros, yo. Yo, cada vez que accedo a contratar un empleado nuevo, me estoy endeudando con él. Todos mis empleados representan para mí, para la empresa, una deuda. Bien, si la empresa es la suma de estos dos elementos, entonces podemos decir que la empresa está constituida por mercancía, mobiliario, equipos de oficina, vehículos, dinero, el local y los empleados. Ahora vemos que del otro lado de la ecuación tenemos ya los elementos que efectivamente constituyen una empresa como tal. Y estas son las características mínimas de un pequeño negocio. ¿Ok? Bien. Dicho esto, entonces tenemos lo siguiente. La empresa podemos definirla como el conjunto de bienes, recursos y derechos dispuestos para la generación de renta. Vamos a ir definiendo ese concepto. Conjunto de bienes, recursos y derechos dispuestos a la generación de renta. Hace un rato decíamos que los accionistas o socios solo se juntaban para trabajar con un fin común, y ese fin común no era otro que la obtención de renta. El medio para obtener esa renta es la empresa. ¿Ok? Vimos en la lámina anterior, y volvamos a ella, que esa empresa tiene un conjunto de elementos: mercancía, mobiliario, equipos de oficina, vehículos, dinero, local y empleado. Ahí están definidos esos tres elementos que señalábamos hace poco. Bienes. ¿Cuáles bienes? Mercancía, mobiliario, equipos de oficina, vehículo. Un recurso, el dinero. Un derecho, el local y los empleados. Y así tenemos que verlo. Cada vez que usted adquiere una deuda por el uso de un local, usted está adquiriendo el derecho de utilizar ese local aunque no le pertenezca. Veámoslo en términos más sencillos. Usted alquila un apartamento. Si usted alquila el apartamento es porque el apartamento no es suyo. ¿Correcto? Bien. Una vez que usted pague el depósito de 3 o 6 meses y convenga en los términos en los cuales va a alquilar el apartamento, usted adquiere el derecho al uso y disfrute de ese apartamento, contrariamente al dueño que cede parte de sus derechos al uso y disfrute de ese apartamento en tanto y cuanto el contrato que haya firmado con usted tenga vigencia. Es decir, usted alquiló el apartamento y a partir del momento en el que le entregaron la llave, si usted quiere, ese mismo día puede hacer una fiesta en ese apartamento. No así el dueño, que siendo el dueño no puede llegar ese mismo día o al día siguiente o cuando le provoque y meterse en el apartamento que usted está ocupando y hacer una fiesta. El apartamento es de él, pero cedió el derecho a uso de ese local. ¿Ok?
De manera que cuando nos endeudamos, cuando pagamos, y especialmente cuando se paga por adelantado, como lo vamos a ver más adelante en sesiones posteriores, estamos hablando de un derecho adquirido. De ese modo, decimos que una empresa es el conjunto de bienes, mobiliario, mercancía, etcétera, recursos, el dinero y derechos dispuestos para la generación de renta. Una empresa no adquirirá absolutamente nada, no tomará ninguna decisión que no vaya orientada o sobre la que no se haya estudiado la posibilidad o cuantificado el beneficio que le reporte. Es decir, el dueño de una empresa no va simplemente a decir: yo voy a gastar parte de mis recursos en comprar X cosa para la empresa, si eso no se va a traducir en el incremento de las ventas y las ganancias. ¿Ok? Cuando usted ve un local que tiene aparentes y de hecho reales comodidades para sus clientes, el dueño no lo está haciendo porque a él le gusta que su negocio se vea bonito, simplemente. Él lo está haciendo para que el cliente potencial sienta la diferencia o la comodidad, en términos de comodidad, de entrar en su negocio y no entrar en el de la competencia. Cuando el cliente entra en su negocio, entonces incrementa las posibilidades de venta. Incrementar las ventas simplemente se va a traducir en incrementar ¿qué? Los niveles de ingreso y potencialmente los niveles de ganancia. ¿Ok? Entonces tenemos definido el concepto de empresa, y que no se nos olvide nunca, porque este concepto lo vamos a usar a lo largo de todo el curso y usted lo va a utilizar a lo largo de toda su carrera profesional. Es un conjunto de bienes, recursos y derechos dispuestos a la generación de renta. Es verdad que usted podrá conseguir en todas las bibliografías una infinita cantidad de conceptos relativos a empresas, pero en términos más sucintos, es decir, en términos más condensados, más resumidos, eso es una empresa. Muy bien. Ese conjunto de bienes, recursos y derechos dispuestos para la generación de renta está compuesto de dos elementos, como ya lo vimos. Los recursos propios que una persona o grupo de personas aportan para la creación de la empresa, es decir, el aporte de los socios o accionistas, y toda financiación que reciba la empresa para su funcionamiento, que provenga de cualquier persona o ente que no forme parte de los socios o accionistas. ¿De qué estamos hablando aquí en deudas con terceros entonces? Financiación. Financiar algo, en términos sencillos para comprenderlo, es buscar la manera de que un tercero pague un gasto mío. Cuando usted sale con un compañero o un amigo a un local y decide beberse unos tragos, pero su compañero no tiene dinero para cubrir ese gasto, y usted le dice: no importa, yo pago. Usted está financiando el tiempo de esparcimiento de su compañero. Cuando nosotros somos niños que no nos valemos por nosotros mismos, nuestros padres financian todo nuestro crecimiento y desarrollo, porque se hacen cargo del pago de nuestra alimentación, de nuestra educación, de nuestra vestimenta, de nuestra salud y de nuestra vivienda. En pocas palabras. Es decir, financiar o financiamiento significa el cubrir con recursos de otro necesidades mías. Y eso es lo que hace la empresa. Busca, endeudándose con terceros, la financiación de sus gastos o actividades. Hay un ejemplo muy sencillo en la vida real. Una empresa, por ejemplo, como Macro, funciona más como una institución financiera que como una empresa de compraventa, que es como comercializadora, que es como nosotros normalmente la vemos. Pero Macro tiene una particularidad. Macro vende al contado, pero paga a crédito, y paga a 180 días. 180 días, para decirlo en términos sencillos, es medio año. Es decir, que lo que usted compró en Macro y lo pagó al momento, Macro tiene medio año para pagárselo a su proveedor.
nosotros financiamos con nuestras compras las operaciones de Macro. Porque Macro sencillamente no tiene que pagar inmediatamente los suministros de sus bienes que comercializa. Nosotros sí. ¿Ok? Entonces, cuando decimos toda financiación que reciba la empresa para su funcionamiento, que provenga de cualquier persona o ente que no forme parte de los socios accionistas, estamos hablando de deuda. Nótese, toda persona o ente que no forme parte de los socios o accionistas. Puede darse el caso de que un socio o un accionista dice: yo voy a poner o yo voy a pagar este gasto de la empresa, pero la empresa me lo tiene que pagar a mí. Eso ya no es un aporte de un socio, es una deuda con un tercero, porque esa persona no está actuando como socio de la empresa, sino como un tercero que financia la actividad o la necesidad temporal de la empresa. ¿Ok? Estos tres conceptos es fundamental que usted los maneje a lo largo de toda su vida profesional. Vamos a ver que este concepto, así como el de empresa y el de deuda con terceros, contablemente tiene su espejo, es decir, se ve reflejado en tres términos elementales del manejo de la contabilidad. Esos son los activos, que contablemente se pueden resumir en términos sencillos como el conjunto de bienes, recursos y derechos dispuestos para la generación de renta. El capital, que es el aporte que hacen los socios. Y pasivos, que son deudas con terceros. Hay un concepto muy, muy clásico de lo que es el capital, que lo define como la deuda que tiene la empresa con sus socios o accionistas. Y aunque parece muy sencillo, en realidad tiene un es fruto de un análisis profundo. Cuando hacíamos la analogía entre el niño y la empresa, usted nunca va a poder pagar la deuda con sus padres que representa el hecho de estar vivo, porque usted le debe la vida a su padre y a su madre. Asimismo, la empresa deberá su existencia por siempre a los socios que aportaron los bienes para que ella naciera. ¿Ok? Esto crea lo que es la piedra fundacional, el elemento esencial de lo que es la contabilidad con relación a las empresas. Tenemos entonces que si empresa es igual al aporte de los accionistas más las deudas con terceros, entonces tenemos que el activo o los activos de la empresa son iguales al capital más las deudas con terceros. En pocas palabras, el pasivo. Esto es lo que se conoce como la ecuación patrimonial. ¿Ok? Nótese, cuando lleguemos a lo que es la definición de la contabilidad, que vamos a hablar de ciencia. Y dentro de un rato vamos a ver en cuánta ciencia se apoya esta ciencia que es la contabilidad. Pero no tenemos que viajar muy lejos ni hacer muchos análisis para darnos cuenta que la contabilidad se fundamenta en una ciencia exacta, que son, como lo es, la matemática. Porque ¿qué tenemos aquí frente a nuestros ojos? No tenemos otra cosa que una ecuación. Aquí hay una igualdad. Ese signo de igualdad que usted está viendo ahí no se va a alterar jamás, pase lo que pase, dentro de la empresa o fuera de ella, que la afecte directamente. ¿Ok? Es decir, el fundamento esencial o el criterio para determinar o definir a la contabilidad como una ciencia lo está en su propio nacimiento, en el propio nacimiento de la empresa. Todo esto obedece a una igualdad matemática. Tenemos dos miembros y una igualdad. Y tenemos un elemento conector, que es ese signo de suma que está ahí. ¿Ok? Bien.
ya tenemos el nacimiento de la empresa. Aquí está. En el activo vemos todos los bienes y recursos dispuestos para generar renta. Del otro lado de la ecuación vemos cuánto fue de todo lo que tenemos que aportaron los socios y cuánto de lo que tenemos viene por vías de tercero. Ahora bien, una vez que la empresa comienza a funcionar, se producen una serie de eventos que siempre se van a traducir o se van a medir por la variación de alguno de estos tres y de otros adicionales que vamos a pasar ahora a analizar. Una empresa genera per se gastos y una empresa genera por su razón de ser ingresos. Vamos a ver cómo a lo largo del funcionamiento de esa empresa se manejan esos ingresos y esos gastos y cómo afectan el tamaño del negocio. Empecemos por analizarlo desde el punto de vista más sencillo. Si usted constituye una empresa, y aquí la tenemos expresada en términos de la ecuación, y su empresa comienza a funcionar y comienza a generar ingresos y comienza a generar ganancias, al cabo de un tiempo de 1, 5 o 10 años, cuando usted mida el tamaño de su empresa con relación al momento en el que nació, le pasará exactamente igual que cuando ve a un niño. Un niño nació para crecer. Al cabo de 10 años no va a tener el mismo tamaño que el día en el que nació. No debería tenerlo. Al cabo de 2 años no debería tener el mismo tamaño de cuando nació. Cuando eso ocurre, hay un severo problema de salud en el niño que probablemente incluso llegue a traducirse en la muerte. En una empresa pasa exactamente igual. Cuando usted tiene una empresa y el tiempo transcurre y esa empresa no crece y se desarrolla, hay que revisarla porque evidentemente hay un elemento perturbador que está atentando contra su desarrollo y que está atentando, de hecho, contra la vida misma del negocio. Ese elemento, ese primer elemento que resta, retiene el crecimiento de la empresa, son los gastos. Una empresa siempre tendrá gastos. En este momento vamos a definir qué es un gasto y en términos contables y administrativos es muy frecuente el uso no de la palabra gasto, sino el uso de la palabra egresos. Son sinónimos, es decir, significan exactamente lo mismo. Tratemos de definir en términos sencillos qué son egresos. Un egreso o un gasto no es más que el uso, el desgaste, o utilizar un término más técnico, o la erogación de recursos destinados a actividades o eventos propios y regulares del negocio que no son inherentes al proceso de generación de renta. No ocupo aquí, no importa. Ese uso, ese desgaste, vamos a verlo en términos prácticos. Todo uso o desgaste de recursos destinado, fíjense que dice, a actividades o eventos propios y regulares del negocio, que no son inherentes o no son propios a la generación de renta, es lo que se denomina gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que todo gasto o toda erogación, para no utilizar la palabra gasto, toda erogación, todo uso o desgaste de recursos en el que incurra la empresa que no esté destinado a la generación de renta, es un gasto. ¿Cómo se ve esto? Sencillo. Supongamos que nuestra empresa se dedica a la fabricación, a la comercialización y venta de televisores. ¿Cuál es la fuente principal de ingresos del negocio? La venta de televisores. Cualquier cosa que yo haga que no vaya directamente relacionada con el incremento o la actividad de la venta de televisores, para mí es un gasto.
Un ejemplo sencillo pudiera ser la colocación de un aire acondicionado dentro de la empresa. Es verdad que si lo analizamos, ¿por qué pondría yo un aire acondicionado dentro de la empresa? Para que el ambiente de trabajo me sea más agradable, me sea más cómodo, yo trabaje mejor y pueda, viéndolo en términos de teoría administrativa, mejorar el ambiente de trabajo y por tanto mejorar mis índices de productividad, mi calidad de desempeño. Pero yo perfectamente puedo vender los mismos televisores sin el aire acondicionado. Ahora bien, tenemos un ejemplo sencillo también. Vamos a ver los comercios, por ejemplo, los comercios, los pequeños comercios de chinos que nosotros vemos, las quincallas. Son ordenadas las quincallas, tienen un ambiente idóneo tanto para el trabajador como para el cliente. No. ¿Dejan de vender por eso? No. Si incrementan el uso de recursos orientados al mejoramiento del ambiente y de las condiciones de trabajo, probablemente usted se sentirá mejor y le gustará ir más a ese negocio. Sí. Pero la colocación del aire acondicionado y del mejoramiento que usted le ponga, un ejemplo sencillo, el uso de agua potable en un negocio, para no seguir con el ejemplo del aire acondicionado. La compra de agua potable. La compra de agua potable es indispensable porque somos seres humanos y consumimos agua, necesitamos beber agua a lo largo del día. Pero técnicamente la venta de los televisores está completamente divorciada del consumo de agua del trabajador. Sin embargo, el consumo de agua entra dentro del concepto que ponemos. Es una actividad propia y regular del negocio. ¿Por qué? Porque mis trabajadores beben agua. Y aunque puedo vender más o puedo vender menos, dependiendo de otra serie de factores, siempre voy a tener que comprar agua. Tengo que pagar impuestos municipales, que los impuestos municipales los voy a pagar todo el tiempo, venda o no venda. Entonces, eso para mí lo voy a ver técnicamente como un gasto. ¿Ok? Entonces, ¿qué son egresos? Uso, desgaste, erogación de recursos destinados a actividades propias irregulares del negocio que no están vinculadas a la generación de renta. Hay una diferencia muy grande entre gastos o egresos y costos. Si yo vendo televisores, la principal fuente de salida o de uso de recursos para mí, es decir, en términos sencillos, la principal puerta por la cual yo gasto dinero tiene que ser la compra de los televisores que voy a vender. Mientras yo no compre televisores, no voy a tener televisores para la venta. Esa salida, ese uso de recursos destinados a la compra del producto que voy a vender, si está estrictamente vinculado a la generación de renta, al proceso de venta, eso es un costo. ¿Ok? Eso sí está vinculado al proceso propio del negocio, a la razón de ser del negocio. Los gastos, como vimos, no tenemos impuestos municipales, tenemos el sueldo de un vigilante, tenemos la comida del perro que cuida el negocio. Todo eso forma parte de lo que son gastos dentro de la empresa, que son dinero que tiene que sacar la empresa para cubrir eventos que no están vinculados a la generación de renta. Ok, esos egresos que representan salida de dinero, vamos a verlo en términos, por ahora en términos sencillos, en salidas de dinero, tienen una influencia directa sobre los activos. Acabamos de ver que uno de los principales activos del negocio es el dinero. Y si usted hace uso indiscriminado o recurrente del dinero de la empresa que no está destinado a generar ganancia, usted va a ver un descenso en esos recursos, un descenso en el efectivo. Si yo agarro el papel que tengo en mi oficina y en lugar de utilizarlo para imprimir cartas, para enviarlos a mis clientes, sino que lo uso
para sacarle una fotocopia o fotocopiarle el libro a un hijo mío y se lo lleva para la casa, etcétera. Entonces vemos consumo de dinero, consumo de materiales y recursos. El consumo de esos bienes representa una disminución en el tamaño de mis activos. Dentro de poco vamos a verlo en términos prácticos, cómo eso afecta el tamaño de la empresa y de la ecuación patrimonial. Pero lo importante es que vea, los gastos consumen el tamaño de los activos. Si lo vemos de esa manera, entonces veremos cómo los activos se ven disminuidos por la inclusión de los gastos, que son procesos regulares, son procesos de los cuales usted no se puede desprender dentro del negocio. Siempre va a tener gastos, y esos gastos disminuyen el tamaño de sus activos. Pero tenemos el otro elemento, que son los ingresos. Son flujos positivos de dinero. Es dinero que entra a la empresa usualmente, pero no está limitado al fruto de sus actividades regulares. Dentro de las actividades regulares, eso que es un término muy, muy técnico, es fruto de las ventas. Usted constituyó una empresa para vender algo, o vende un bien o vende un servicio. Si usted constituye un negocio y su negocio es un cibercafé, usted vende un servicio. ¿Cuál es el servicio? El uso de internet. Si usted es abogado, usted vende su servicio, usted vende su capacidad cognitiva, sus capacidades profesionales a terceros. Esa es la razón o la fuente principal de sus ingresos. Fíjense que el concepto dice usuales pero no limitados. Ah, porque yo tengo un negocio, como hablamos al principio, que se destina a la venta de televisores. Pero en un determinado momento yo puedo decidir vender un carro de los que tiene la empresa. Voy a vender un camión, o para comprarme uno grande, para comprarme dos pequeños, o puedo vender un escritorio viejo. Eso también genera ingresos, porque fíjese que el concepto nace con la siguiente expresión: flujo positivo de dinero, es decir, todo dinero que entra a la empresa, ¿ok? Eso es un ingreso. No debemos confundir el concepto de ingreso con el de ganancia. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero es importante que tengamos en claro lo siguiente. No todo dinero que ingresa a la empresa es ganancia. Sin embargo, sí es ingreso. Sí es plata que está entrando. Todo dinero que ingrese a la empresa es un ingreso. Aunque suene extremadamente redundante, todo flujo positivo, es decir, toda plata que llega desde el exterior de la empresa adentro de la empresa, es un ingreso. Los ingresos entonces están referidos, en este caso, al dinero. No vamos a decir, la empresa tiene un ingreso porque contrató 4 o 5 personas que estaban de fuera de la empresa y pasaron adentro. No, eso es otra cosa muy distinta. Estamos hablando en términos de dinero, ¿ok? Ahora bien, eso es dinero que entra. Yo vendí televisores. Entró dinero por la venta de los televisores. Pero no toda la venta de los televisores constituye ganancia. Eso lo vamos a ver dentro de poco, pero vamos a explicarlo brevemente. ¿Por qué? Porque cada televisor que usted vendió tuvo que haberlo comprado antes. Tuvo que haber sacado plata de su bolsillo para comprarlo. Hace ratico lo veíamos cuando explicábamos lo que era un costo. ¿Ok? Supongamos que usted vendió un televisor en 100 bolívares, pero ese televisor usted lo compró en 30 bolívares. Entonces, su ingreso fue de 100 bolívares, pero su ganancia fue de 70 bolívares, porque tuvo que invertir 30 para que pudiesen ingresar 100. De manera que usted se ganó 70 bolívares, ¿ok? Entonces, no confundamos nunca ingreso con ganancia. Los ingresos, a medida que aumentan, lo primero que vamos a ver es que aumenta el dinero que usted tiene disponible en el negocio. Es decir, se traduce en aumento
de diversos bienes. Fíjese, si usted vende sus televisores y no hace nada con el dinero, sino que simplemente lo dejó depositado en el banco, usted tiene más dinero en efectivo. Pero si usted agarró esa masa de dinero que ingresó y la invirtió comprando materiales, en este caso no vamos a hablar de materiales, vamos a hablar de inventario, es decir, comprando más televisores, usted va a ver el aumento del tamaño de su negocio porque están aumentando sus inventarios. Si antes tenía 5 televisores y ahora tengo 20 en el almacén dispuestos para la venta, mi negocio está creciendo. Apunta al crecimiento. Si compré nuevo mobiliario, del mismo modo, ahora el negocio ya no está tan vacío, ahora hay cosas adicionales. Si compró mobiliario, si compró equipos, etc. Todo eso representa un aumento de los activos. Entonces decimos lo siguiente, que los activos se ven afectados, o mejor dicho, para explicar la ecuación completa, diremos, los activos de la empresa vienen por dos vías. Inicialmente por el aporte de los socios, que es el capital, más las deudas o financiamiento que hayamos obtenido por vía de terceros, que es el pasivo. Esos activos se van a ver afectados negativamente por el incremento de los gastos, que son los egresos, por eso tiene signo negativo, porque consumen activos, pero también se van a ver incrementados y aumentados con regularidad por el aumento de nuestros ingresos. Esto es la estructura básica fundamental de una empresa. No hay nada que pase en una empresa que no se pueda expresar en términos de estos 5 elementos. ¿Ok? Muy bien. Ahora sabemos qué es la empresa, cómo nace y qué la afecta. Y es que es eso precisamente el centro de estudio de la contabilidad. La contabilidad es una ciencia que recopila, clasifica, registra y presenta los eventos que tienen lugar dentro o fuera de una empresa que afecten sus actividades o desempeño para su análisis y posterior toma de decisiones. La última parte del concepto es la que usted como futuro administrador debe centrarse. Su futuro para su análisis y posterior toma de decisiones. Usted se vale de la contabilidad para tomar decisiones que van a afectar positiva o negativamente el futuro y el desempeño de la empresa. ¿Qué hace la contabilidad? Fíjense lo que hemos visto. Recopila, clasifica y registra. Y ya, a un modo muy grosso, muy ligero, hemos visto cómo recopilamos, clasificamos eventos que tienen lugar dentro de la empresa. Hablamos de los gastos, hablamos de los ingresos, hablamos de las deudas con terceros, hablamos de los aportes de los socios y hemos visto muy someramente cómo afectan el tamaño de la empresa, los activos. Eso hace la contabilidad. La contabilidad hace un análisis pormenorizado de esta ecuación. Analiza todo lo que ocurre dentro de la empresa que está clasificado dentro de estos 5 elementos y determina cómo influye, cómo varía esta ecuación. ¿Okay? Eso hace la contabilidad. Esto que tenemos acá arriba es lo que se denomina ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial no es más que el reflejo en términos sencillos, en términos matemáticos, de lo que ocurre en la empresa. Dentro de poco vamos a ver la diferencia en nuestra sesión, en nuestra siguiente sesión vamos a ver cómo la contabilidad le dio un vuelco, cambió el modo de presentación de la ecuación, pero sigue siendo la misma ecuación matemática. Y eso es lo importante que usted entienda. Y es tal vez el punto en el que más problemas tenemos cuando estudiamos contabilidad y estamos comenzando en el camino del estudio de la contabilidad, porque queremos aprenderlo de una manera y no nos lo han enseñado del modo más sencillo. Y el modo más sencillo es verlo desde el punto de vista matemático. En contabilidad usted lo único que hace es trabajar siempre con esta ecuación. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las características de la contabilidad en términos
más simples. Utiliza la cuenta como unidad de agrupación de eventos. Antes de continuar, vamos a volver a la ecuación patrimonial para que la veamos por un momento. Para que entendamos qué es eso de cuenta. Utiliza la cuenta como unidad de agrupación de eventos. Fíjese. Tenemos aquí 5 elementos en la ecuación. Activo, capital, pasivo, egresos e ingresos. Eso ya de por sí son cuentas. Una cuenta es una unidad de agrupación de eventos. Hay eventos que tienen una misma naturaleza. Cuando usted vende los televisores, no importa si los vende hoy, o los vende dentro de 15, 20 años, o los vende al contado, o los vende, los vende hoy y se los pagan mañana o pasado, eso es una venta. Esa venta de televisores es clasificada dentro de la contabilidad como venta de mercancía. Las ventas de mercancía son la principal fuente de ingresos del negocio, porque son su razón de ser. Yo constituí la empresa para una empresa que se va a dedicar exclusivamente a la venta de televisores, y yo voy a obtener una renta, una ganancia, fruto de la venta de televisores. Mi principal fuente de ingresos es la venta de televisores. Eso es una cuenta. En la empresa pasarán mil cosas, pero las ventas de televisores, la venta de mercancía, es una cuenta. Recoge única y exclusivamente un evento particular, el cual es la venta de televisores. Cuando nosotros le pagamos los sueldos a nuestros empleados, no importa si se los pagamos diario, semanal, quincenal o mensual, el gasto que representa el pago de los salarios es un evento recurrente. Y siempre lo voy a expresar con la misma unidad de agrupación, es decir, con la misma cuenta. Sueldos y salarios. O nómina diaria, gastos de nómina diaria, gastos de nómina quincenal, como usted lo quiera llamar, pero el nombre que usted le dé habrá de utilizarlo siempre, porque ella le va a recoger de todos los eventos que tienen en la empresa, ella le va a clasificar uno solo. ¿Cuál es? El pago de los sueldos. Eso es una cuenta, una unidad de agrupación de eventos. Sigamos ahora viéndolo desde la perspectiva del pasivo. Cada vez que usted se endeuda, compré un camión de televisores, pero no los pagué. Yo los voy a pagar dentro de 60 días. Yo tengo una deuda con mi proveedor. ¿Quién es mi proveedor? El que me suministró la mercancía que yo posteriormente voy a vender. Yo tengo una deuda. Cada vez que usted adquiere una deuda con alguien, usted lo va a reflejar con una unidad de agrupación de eventos, es decir, con una cuenta, y esa cuenta será denominada cuenta de pasivo, que es una cuenta por pagar. Usted debe algo. Aquí hay que ser muy meticuloso, porque las deudas deben ser clasificadas de acuerdo a su naturaleza. Hay deudas comerciales, hay deudas financieras, hay deudas laborales, hay deudas fiscales, etc. Para todas y cada una de ellas, no se pueden mezclar unas con otras, para todas y cada una de ellas existirá una unidad de agrupación, es decir, una cuenta específica. ¿Ok? Del mismo modo con el capital, cada vez que se hacen aportes de capital, es decir, que se hacen aportes de recursos por parte de los socios al negocio, eso no puede ir en otro lado que no sea la cuenta, la unidad de agrupación de capital. La cuenta capital es la que recoge de todos los eventos que tienen lugar en la empresa, es la cuenta que recoge, es la que recoge los aportes que hacen los socios. Los activos. Indudablemente la sección más larga de la estructura, o la sección más importante de la estructura de la ecuación, porque es la suma o el producto total de las operaciones o de las variaciones de los otros 4 elementos. Y ahí usted va a ver en los activos una gran cantidad de cosas. Usted va a ver mercancía disponible para la venta, va a haber dinero en las cuentas bancarias, va a haber
mercancía que ha comprado pero que todavía no ha llegado y está en, si compró productos en Indonesia, si vienen por barco, que es como normalmente llegan, eso se va a tardar más de 30 días en llegar, entre la salida y llegada del barco a puerto y los días en aduana, usted va a tener el producto aquí en aproximadamente 45 o 60 días. Tiene mobiliario, es decir, tiene muebles, sillas, escritorios, tiene computadoras, todo eso son activos. Y cada uno de ellos va a ser agrupado por tipo, por género. Es decir, los equipos de computación los voy a agrupar en una sola cuenta. Más adelante vamos a ver que usted puede ser todo lo específico que usted necesite ser. Pero por lo pronto diremos, todos los equipos de computación los voy a agrupar en una sola cuenta. Todo el mobiliario lo voy a agrupar en una sola cuenta. Todos los vehículos en una sola cuenta. ¿Pero qué está significando eso? Que todo lo demás que ocurre en la empresa también va a ser registrado. Pero a mí me interesa consultar un evento puntual y yo voy a acudir a la cuenta que me registra y me clasifica ese evento puntual que yo quiero analizar. Si yo quiero ver cómo están mis cuentas bancarias, los saldos, cuánta plata tengo, yo necesito una unidad de agrupación de eventos dentro de la empresa que me permita ver el movimiento de las cuentas bancarias. Entonces voy a consultar lo que contablemente se denomina unas cuentas. ¿Cuál es la cuenta? Banco. ¿Ok? Entonces, volviendo al concepto, utiliza la cuenta como unidad de agrupación de eventos. Habrán tantas cuentas como sea necesario para que usted como administrador pueda gerenciar, pueda manejar el movimiento, el desempeño del negocio, pueda analizarlo y pueda evaluarlo. Otro evento, otra característica importante es que las cuentas se expresan en términos de unidades monetarias, es decir, en términos de dinero. Usted tiene la cuenta vehículos, pero la cuenta vehículos no le dice usted tiene tres carros, no, usted tiene tanto dinero en vehículos. Y ahí veremos que entonces necesitará cuentas auxiliares para cada vehículo que tenga. Si usted tiene 15 vehículos, una flota de 15 camiones en su negocio, usted necesita, usted va a ver la cuenta vehículos y le da el total del valor expresado en bolívares, en dólares, en rupias, en yuanes, en yenes, lo que sea, en euros, como usted quiera presentar su información, pero siempre va a ser en unidades monetarias. Entonces, si tengo una flota de 15 camiones, cuando yo consulto la cuenta vehículos, voy a ver el total de dinero que tengo expresado en esos 15 camiones que tengo. Ah, que yo necesito saber cuánto vale cada uno de esos vehículos, entonces usted tendrá cuentas auxiliares, una para cada vehículo. ¿Ok? Si usted lo juzga necesario. Pero todas las cuentas, es decir, todas esas unidades de agrupación de eventos con las que trabaja la empresa, se miden o se expresan en términos de dinero, de unidades monetarias. Evidentemente, si usted decide trabajar con bolívares, siempre presentará sus cuentas en bolívares. Cuando decide hacer una transformación, usted tendrá que transformar toda la información de una moneda a otra para que haya congruencia y no confunda el término o el valor de una moneda con el de otra. Evidentemente, de las dos primeras se desprende la tercera. Yo requiero formatos específicos para el registro, porque si yo estoy clasificando todo por cuentas, entonces yo debo tener una estructura que me permita almacenar y presentar la información en términos manejables. Yo no hago nada con tener cuentas registradas, un cuaderno para una cosa, un cuaderno para otro, y entonces cuando voy a buscar la información está todo presentado, hecho un desorden, porque usted hace como la gente o los comerciantes o las abuelitas que registran todo en un cuaderno y anotan un monto y no dicen de quién es, ni de cuándo, ni la fecha. Eso sería un desastre.
La contabilidad requiere formatos específicos y los posee para que usted acuda a ellos y pueda ver o analizar esas cuentas expresadas en términos de dinero y pueda tomar decisiones. Lo acabamos de ver hace poco, la contabilidad se sustenta en distintas disciplinas y ciencias. Y lo vimos fundamentalmente en las matemáticas. Y por supuesto, como toda ciencia, deben existir parámetros que rijan su funcionamiento. Hasta hace poco tiempo, nosotros trabajábamos en Venezuela con lo que se llamaban los principios de contabilidad y aceptación general, o PCGA. Hace poco se tomó la decisión dentro del gremio de los contadores que se va a utilizar una norma internacional para homogeneizar, es decir, para igualar la presentación de la información contable, y para ello se utilizan las denominadas normas internacionales de información financiera. ¿Okay? Estas normas rigen el qué se presenta, el cómo se presenta, el cuándo se presenta, el a quién se presenta. ¿Okay? Estas son cinco características básicas que rigen el funcionamiento de la contabilidad. Vamos a dar por concluido este primer tema de estudio con esto, con las características, y vamos a comenzar a trabajar en nuestra siguiente sección con lo que son las cuentas y el movimiento de la ecuación patrimonial. Recuerde, al pie de la descripción de este video encontrará de una vez el material bibliográfico de uso muy recomendado. No voy a decir la palabra obligatorio porque nosotros no estamos obligados a hacer absolutamente nada en esta vida, pero sí le sugiero encarecidamente que haga uso del material bibliográfico que le voy a suministrar y que le estoy suministrando en este link, en este vínculo, en la descripción del video. Allí encontrará también la evaluación de este primer tema y va a encontrar el correo al cual me va a enviar esa información. ¿Okay? A ese correo va usted a enviar cualquier duda, cualquier comentario, positivo o negativo. Recuerde, la mejora de este sistema de trabajo que estamos utilizando va a depender de su colaboración, de sus quejas, de sus aportes. ¿Ok? Entonces, vamos a dar por concluido este tema, esta sesión de trabajo el día de hoy. Y posteriormente vamos a estar viendo el segundo tema.